Saludos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología, Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias a todos los que se están conectando y los que, ¿verdad?, ya han estado conectados. Soy la licenciada Wanda González Otero, nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio. Y durante la mañana de hoy vamos a estar hablando de esos aspectos nutricionales que son importantes para los pacientes con diagnóstico de psoriasis. Vamos a estar hablando hoy principalmente de lo que serían las recomendaciones nutricionales, pero quería, ¿verdad?, comenzar primero definiendo un poquito de manera general lo que es la psoriasis, ¿verdad? No soy médico especialista en el tema, pero de todas maneras, ¿verdad?, quería aclarar, y es que la enfermedad psoriásica o la psoriasis está asociada a lo que es una inflamación sistémica, ¿verdad? Esto es lo que significa que es una inflamación que puede darse en todo el cuerpo. Así que principalmente vemos que la misma va a afectar lo que es la piel. Vemos que muchas veces el paciente puede experimentar o puede identificar algunas áreas, ya sea los codos, ya sea las rodillas, ya sea el tronco del cuerpo, el cuero cabelludo, diferentes áreas donde se ve, ¿verdad?, con mayor ¿verdad?, especificidad lo que es la condición. Es bien importante, ¿verdad?, que sepamos que la misma, pues, es una enfermedad que es crónica, ¿verdad?, que al momento sí hay tratamientos que se le pueden dar al paciente, lo cual pudiésemos entrar en un estado de remisión y que quizás no se manifieste la condición. Pero puede haber que haya ciclos, ¿verdad?, en los cuales surjan unos brotes o que surjan unos episodios que pueden durar ya sea semanas, ya sea meses, o todo va a depender, ¿verdad?, de la condición del paciente, del tratamiento, de los hábitos de alimentación, de los estilos de vida que tenga este paciente. Así que es bien importante que empecemos a identificar qué cosas estamos haciendo en nuestros estilos de vida y en nuestros hábitos de alimentación para poder, ¿verdad?, tener un mejor control de nuestra salud y a la misma vez, pues, un control de lo que es nuestra condición. Algunos síntomas que pudiese estar presentando el paciente, pues, pueden ser piel reseca, agrietada, picazón, ardor, irritabilidad, inflamación en las articulaciones, áreas rígidas. Así que son diferentes, ¿verdad? Quizás alguna erupción en diferentes partes del cuerpo, en el cuero cabelludo, en la cara. Así que todo esto va a depender y esto es bien importante que usted esté bien consciente de los síntomas que están teniendo, de las áreas en donde está surgiendo quizás ese brote para que usted pueda indicárselo a su médico especialista para que sepa cuál tratamiento va a ser adecuado para usted. Existen diferentes tipos de psoriasis, ¿verdad? Y en ese caso, pues esto lo trabaja de la mano con su reumatólogo, pero dependiendo el tipo de psoriasis que tengamos, pues también va a ser el tratamiento médico que vamos a estar recibiendo. Las causas al momento, ¿verdad? Se establece que puede ser una afección a nivel del sistema inmune, pero de igual manera pudiesen existir diferentes otras causas que pudiesen causar la misma. Así que en ese caso, ¿verdad?, continuamos en lo que es evaluando la misma, evaluando las posibles causas. Vemos también que hay factores ambientales que también pudiesen desencadenar o que juegan un papel bien importante en lo que es esta condición. Es bien importante que sepamos que esta condición no es contagiosa, ¿verdad? A veces vemos a las personas que pudiesen estar experimentando un brote o que quizás tuviesen áreas con resequedad o áreas con quizás estos parchos, ¿verdad?, rojos, y pensamos que quizás es contagioso, quizás la misma persona se siente, ¿verdad?, no se siente aislada o teme quizás interactuar, pero la realidad, ¿verdad?, es que esto es una condición que no es contagiosa, así que en ese caso es importante que tengamos también, ¿verdad?, ese conocimiento y esa empatía con el paciente. Algunos desencadenantes o algunos factores que pudiesen llevar, pues como hablamos, está lo que son los factores ambientales, está lo que es también el estilo de vida, ¿verdad? Estar en altos niveles de estrés, estar en altos niveles de ansiedad, pudiese ser un desencadenante.
si usted identifica, ¿verdad?, que está pasando por un proceso de demasiada tensión o demasiado estrés o demasiada ansiedad, pues nunca está de más, ¿verdad? Y siempre se recomienda el visitar o el buscar ayuda de algún profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un consejero, ¿verdad? Porque el manejo de las emociones es bien importante en el control de esta condición. De igual manera, los estilos de vida que tengamos, hablamos, por ejemplo, lo que es el fumar, el tabaco, el cigarrillo, la nicotina. Esto, ¿verdad?, es un factor que genera inflamación, es un factor que es contraindicado y que si usted tiene el hábito de fumar, pues le recomendamos tratar de dejarlo, ¿verdad?, de buscar esa ayuda para poder ir haciendo, pues, esa modificación. También tenemos lo que es el consumo del alcohol. El alcohol, pues, también está contraindicado y vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. Los estilos de vida que tengamos, si son estilos de vida sedentarios, si son estilos de vida, ¿verdad?, que quizás no tengamos un cuidado directo con nuestra salud, pues es bien importante tratar de identificarlos y poder modificar. Como les mencioné al principio, ¿verdad?, la enfermedad de psoriasis, pues, es inflamación sistémica, así que hay una inflamación en nuestro cuerpo. La piel es el órgano más grande, ¿verdad?, que tenemos, así que se ve expresado en lo que es la piel. Así que muchas veces estos pacientes con diagnóstico de psoriasis pudiesen, ¿verdad?, a raíz de esta inflamación, estar predispuestos a desarrollar quizás enfermedades cardiovasculares o enfermedades como diabetes tipo 2 o alguna otra condición que esté relacionada a alguna condición crónica. Así que en este caso es bien importante que las modificaciones que estamos haciendo o que vamos a hacer en nuestra alimentación no solamente es para el manejo y el control de la psoriasis, sino que también va a ser enfocado en lo que sería prevenir, ¿verdad?, alguna de estas condiciones que puedan ser crónicas para nuestra salud, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Así que es bien importante que sepamos que la modificación que estemos haciendo o los hábitos de alimentación que tengamos nos va a ayudar a tener un mejor control. No es que los alimentos, ¿verdad?, van a ser nuestra cura o van a sustituir el tratamiento médico en el que estemos, pero sí hay una realidad y es que los alimentos que nosotros consumamos pueden aumentarnos ese grado de inflamación o de igual manera pudiesen ayudarnos a bajar la inflamación y a tener menos síntomas o quizás menos dolores y una mejor respuesta a nuestro tratamiento médico. Cuando hablamos de las recomendaciones nutricionales o cuando hablamos de esos aspectos en los cuales un nutricionista dietista se va a estar enfocando, una de las cosas que siempre vamos a evaluar es ese peso corporal. Y es bien importante que nosotros podamos identificar si nos encontramos en un peso adecuado o si nos encontramos en un grado de sobrepeso. Y es porque hay una relación entre el sobrepeso, ¿verdad? Y quizás algún aumento, ¿verdad?, en la severidad del tratamiento, y es porque el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad?, ese exceso quizás de tejido adiposo en nuestro cuerpo nos lleva a un grado de inflamación. Así que si nosotros tenemos una condición de salud que es inflamatoria y de igual manera me encuentro quizás en un sobrepeso, pues esto puede exacerbar y puede aumentar un poco más, ¿verdad?, ese grado de inflamación. Así que pudiese ser que ese episodio sea uno más severo o pudiese ser también que quizás la respuesta de nuestro cuerpo al tratamiento no sea, ¿verdad?, 100% ¿verdad?, eficiente. Así que es bien importante tratar de modificar lo que es las porciones, lo que es el ejercicio, lo que es los métodos de cocción. Durante todos estos martes pasados a través de nuestro Facebook Live y los tienen de referencia en nuestra página, en nuestras páginas y en nuestras redes, hemos estado hablando de esas porciones, de ese método del plato, de qué tamaño debe de ser ese plato, cómo voy a distribuir esos grupos de alimentos. Hemos estado hablando también de esos métodos de cocción, tratar de limitar los alimentos fritos, los alimentos ya procesados, las bebidas azucaradas, los dulces, las azúcares, todo este tipo de alimentos que no solamente nos generan inflamación, sino que también nos llevan a un exceso de peso. Y ya vemos que hay una relación directa entre el peso, la inflamación y también esa respuesta al tratamiento médico
y esa severidad de los síntomas que pudiésemos estar presentando. Así que es bien importante que tratemos de ir identificando qué modificaciones podemos hacer. De igual manera, el estilo de vida físicamente activo nos va a ayudar a tratar de controlar ese peso o a reducir, si es el caso de que necesitamos, ¿verdad?, reducir de peso. Otro factor que es bien importante que tenemos que tratar de evitar, y esto, ¿verdad?, lo hemos hablado en otras condiciones, y es el consumo del alcohol. El alcohol pudiese también exacerbar síntomas. El alcohol, ¿verdad?, libera una sustancia que se llama histamina, que eso lo que hace es que puede empeorar o que puede retrasar, ¿verdad?, esa curación de esas lesiones cutáneas o esas lesiones que tenemos en la piel. Así que es importante que nosotros tratemos, ¿verdad?, de controlarlo, además de que el alcohol pudiese tener una interacción con algún medicamento. De igual manera, pudiese llevarnos a procesos de inflamación y de aumento de peso. Así que ya vemos que pues también no solamente la ingesta de alcohol interfiere con el medicamento, sino que también va a tener una interacción con esa curación, ¿verdad?, o con esa respuesta en términos de esas lesiones a nivel de piel, esas lesiones cutáneas que pudiésemos tener. En caso, por ejemplo, de que usted fuese a consumir alcohol, ya sea porque está en alguna actividad especial o ya sea porque es un momento, ¿verdad?, en el cual pues, usted lo opta por consumirlo, en el caso de las féminas se recomienda que no sea más de un trago. Y cuando hablamos de un trago, sería una copa de vino, o sería 1.5 de licor fuerte, o sería una cerveza. Así que en ese caso, pues es bien importante. Ya en el caso de los caballeros, se recomienda que no sea más de dos. Así que esto es algo que pues tenemos que tener en consideración. Dentro de las otras recomendaciones que tenemos para el manejo nutricional, es los ácidos grasos omega 3. ¿Verdad? Y este es el momento en el cual yo siempre le digo a los pacientes, si estamos en la casa, si estamos en algún lugar cómodo, vamos a comenzar, ¿verdad?, a buscar ese papel, ese lápiz, ese lugar donde podamos anotar estos alimentos que vamos a estar mencionando, porque los mismos son de beneficio para nosotros. Y tenemos los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Estos ácidos grasos son antiinflamatorios. Los encontramos principalmente en los pescados grasos, como el salmón, por ejemplo. Está también en el atún, lo encontramos en las nueces, en las semillas de lino o en el flaxseed y también en las semillas de chía. Está en los walnuts, ¿verdad?, que es parte de las nueces. Y el omega 3 es importante en estos procesos antiinflamatorios. Pudiese ser, hay personas que su médico les recomienda el uso de suplementos de omega 3, pero en ese caso eso, usted tiene que consultarlo con su médico para identificar cuál es el que vamos a estar utilizando y en qué dosis. Si usted, ¿verdad?, si ese no fuese el caso, que usted tuviese que utilizar algún tipo de suplementación, vemos que es un nutriente que podemos obtener a través de los alimentos. Y no solamente el ácido graso, ¿verdad?, omega 3 nos ayuda como antiinflamatorio, sino que también ayuda en esas membranas de las células, lo cual es beneficioso para ya sea psoriasis cutánea o artritis psoriásica. Así que esto es un tipo de alimento que debemos de incorporar y de grasa, ¿verdad?, que debemos de utilizar en nuestra alimentación regular. Siempre digo a los pacientes, vamos a tratar de limitar lo que es el consumo de grasas quizás saturadas o de productos altos en grasa. Ahí están quizás las mantecas, ahí están quizás las mantequillas, las mayonesas, este tipo de productos que a veces utilizamos. Vamos a enfocarnos quizás más en los aceites de oliva extra virgen o aceite de origen vegetal, el aguacate, las semillas, las nueces, que nos van a estar aportando estos ácidos grasos que son de beneficio para nuestra salud y para procesos, ¿verdad?, esas respuestas que son antiinflamatorias. Un tema un poquito controversial, ¿verdad?, que a veces se habla, y es el gluten. El gluten es una proteína que está principalmente en los cereales y se ha visto o se ha identificado que se pudiese desarrollar en pacientes con diagnóstico de psoriasis cierta sensibilidad. Ahora,
Yo siempre le digo a los pacientes, esto no significa que tenemos que eliminarlo. Y esto es algo que va con todas las condiciones, no solamente con psoriasis, sino con artritis, reumatoidea, con diferentes condiciones crónicas de salud. A veces vemos recomendaciones que nos dicen que tenemos que eliminar un montón de alimentos, y no necesariamente ese sea su caso. Así que en esto siempre se evalúa de manera bien, bien específica, bien individual. Y si el paciente ha desarrollado cierta intolerancia, cierta sensibilidad, si ve que cuando consume estos alimentos hay mayores erupciones en su piel, o mayores síntomas, pues ahí entonces es que hacemos esa dieta eliminatoria y hacemos una sustitución. Si no es su caso, lo puede seguir consumiendo, no le va a causar ningún daño. Dentro de también las recomendaciones, y nos vamos a enfocar en una alimentación que sea, ¿verdad?, alta en antioxidantes. Y cuando hablamos de antioxidantes, siempre tenemos que mencionar lo que son las frutas, lo que son los vegetales, lo que son los cereales integrales. Y es porque los antioxidantes nos ayudan, ¿verdad?, a combatir esos procesos inflamatorios, ¿verdad? En nuestro cuerpo surge un tipo de estrés oxidativo, que es lo que lleva a que se genere esa inflamación, y son los antioxidantes los que, ¿verdad?, nos ayudan a combatir esos procesos que nos pudiesen estar causando. Dentro de los alimentos ricos en antioxidantes tenemos lo que es la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, tenemos también la vitamina D. Cuando buscamos los alimentos, vamos a enfocarnos siempre en esos colores que sean intensos, ese rojo, ese verde, ese anaranjado, esos colores, ¿verdad? Mientras más brillante ese alimento, pues también, ¿verdad?, mayor presencia. Así que es bien importante que dentro de los alimentos que vamos a tratar de consumir o que vamos a tratar de tener en nuestra casa, quizás no siempre los tengamos disponibles, pero cuando tengamos la alternativa, podemos utilizar dentro de nuestra alimentación lo que son los pimientos rojos, lo que, por ejemplo, eso podemos utilizarlo para nuestra preparación de alimentos o complemento de nuestras comidas. Tenemos lo que son las zanahorias, que son ricas en vitamina A. Dentro de los aceites que vamos a estar consumiendo, como les mencioné, tenemos el aceite de oliva extra virgen, también está el aguacate. En términos de los vegetales, vamos a enfocarnos quizás en esos que son verdes, como la espinaca. Tenemos el kale, que es una alternativa también que podemos utilizar. Las nueces, podemos utilizarlas como alternativas de merienda o complemento con nuestras ensaladas. O a veces yo, cuando me preparo quizás una avena o algún cereal cocido, pues le complemento y quizás le añado unas walnuts, le añado unas almendras. Eso es algo que podemos también utilizar, y aumentamos ese consumo de ácidos grasos omega 3, ese consumo de fibra, y pues también tenemos proteína de origen vegetal. Dentro de los pescados, como hablamos ahorita, son ricos en ácidos grasos omega 3, que son también, pues, ¿verdad?, antiinflamatorios. Ahí tenemos lo que es el salmón, tenemos el atún, tenemos las sardinas, que son alternativas que pudiésemos incorporar. Tratamos de limitar, dentro de estas recomendaciones antiinflamatorias, el consumo de proteínas de origen animal. Esto no significa, ¿verdad?, que usted, hay personas que, pues, le gusta el consumo de proteína animal y no es que tiene que eliminarlas en su totalidad, pero en el caso de que consumamos las mismas, vamos a optar por cortes de carnes que sean más bajitos en grasa, cortes de carnes que sean magros, ¿verdad? Quizás cortes de carnes de aves, preferimos quizás la pechuga por encima de quizás otro corte de carne. Los métodos de cocción, eliminarle toda la piel, toda esa grasa visible, eso es algo bien importante que hagamos dentro del consumo de esas proteínas. Así que tratamos de limitarlo y quizás alternarlo con opciones de pescados o alguna proteína que sea de origen vegetal. Dentro de las frutas, pues tenemos todo lo que son las berries, ¿verdad? Las fresas, las blueberries, las raspberries, todo este tipo de frutas, pues son bien ricas en antioxidantes, la pudiésemos utilizar. Ahora, si usted no las tiene disponibles, pues usted va a consumir las frutas que usted tenga cerca o las frutas que usted tenga accesible, y es porque todo tipo de fruta nos va a aportar la vitamina, los minerales, los antioxidantes que nuestro cuerpo necesita. No es que una esté por encima de otra,
usted va a consumir lo que usted tenga disponible. Y como hemos hablado, el consumo de frutas y vegetales es bien importante en estas dietas antiinflamatorias, así que dentro de lo que usted prefiera y tenga accesible, vamos a tratar de consumirlo. Cuando hablamos de los cereales, importante, vamos a enfocarnos en lo que son los cereales altos en fibra, esos cereales que son integrales. Y el martes pasado, cuando aprendimos a leer la etiqueta nutricional, identificamos que ese alimento integral es el que nos aporta más de 3 gramos de fibra en esa parte que dice fibra dietaria en la etiqueta nutricional. Así que para que un alimento sea una buena fuente de fibra, debe de aportarnos más de 3 gramos. Este cereal íntegro preserva pues todos sus nutrientes, preserva su fibra, así que también nos ayuda a controlar porciones, nos da saciedad, evita el estreñimiento. Así que son múltiples beneficios por los cuales vamos a tratar de ir incorporando estos cereales que sean integrales. Si usted opta por cereales lácteos, ya sea leche, ya sea queso, ya sea yogur, pues es bien importante que tratemos de seleccionar aquellos que sean reducidos en grasa al 1% o libres de grasa. Vamos a ir, ¿verdad?, haciendo esa sustitución por estos productos que sean sin grasa o bajos en grasa al 1%. Si usted opta por alguna bebida vegetal, ya sea almendra, bebida de soya, de arroz, tratar de enfocarnos en que esté fortificada con calcio, que esté fortificada con vitamina D. No vamos a seleccionar aquellas que están azucaradas, que tienen sabores, que le añaden azúcares, ¿verdad?, en su cocción o en su preparación. Nos vamos a enfocar principalmente en las que son, ¿verdad?, sin ningún tipo de azúcares añadidas. Hablamos dentro de las recomendaciones de lo que es la vitamina D, y la vitamina D también es bien recomendada, no solamente en artritis reumatoide, ¿verdad?, artritis reumatoide, sino también en condiciones de psoriasis. Y cuando hablamos de la vitamina D, la podemos también obtener suplementada, pero de igual manera eso es a lo que su médico es quien le va a recetar y es quien va a determinar la dosis que usted necesite. Pero no, de todas maneras, la podemos también obtener a través de ciertos alimentos y, por ejemplo, lo que es el salmón, lo que es el bacalao, las sardinas, camarones, las setas que son las marrones, las maitake, que son las que son marroncitas. Tenemos los aceites de hígado de bacalao, el huevo, cereales fortificados, que como hemos aprendido cuando hablamos de un cereal fortificado, es que ese producto no, quizás naturalmente no tiene la vitamina, pero se le añade en su proceso de preparación. Así que en ese caso vamos a enfocarnos también en esos cereales. A veces vemos cereales, quizás las pastas, cereales cocidos, cereales listos para comer. Vemos quizás bebidas que las fortifican con calcio y con vitamina D. Así que si ese fuese el caso, pues usted lo puede utilizar. No vamos a autorrecetarnos ningún tipo de suplemento, ni quizás, ¿verdad?, pensamos en beber las mayores dosis pensando que es lo mejor. En este caso, cuando hablamos de suplementación, es su médico quien determina cuál es la dosis y qué habría que suplementar en caso de que haya una deficiencia. Mientras tanto, todos los alimentos se encargan en proveernos todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Así que vamos a tratar dentro de la alimentación de adaptar esa variedad en el consumo de alimentos, ese control que tratamos de tener de todos esos diferentes grupos de alimentos que habíamos hablado en Facebook anteriores, que es todos esos grupos de alimentos que deben de estar dentro de nuestro plato. Así que vamos entonces, tenemos unas preguntas, vamos a ir contestando las preguntas que tengamos al momento. Carito pregunta, buen día. ¿Es verdad que el aceite nunca se guarda abierto porque se satura y puede tener implicaciones para nuestra salud? Bueno, Carito, lo que vamos a tratar, ¿verdad? Y la realidad es que todo aceite vamos a tratar de siempre mantenerlo cerrado al momento de guardarlo. Lo que sí se puede hablar en términos de los aceites es que si usted va a usar un aceite, a veces lo usamos para cocinar. Y, por ejemplo, pudiese ser que a veces hay pacientes que me dicen, mira, no, yo cocino con aceite de oliva. ¿Qué pasa? Si ese aceite que usted está utilizando para cocinar
no se puede exponer a altas temperaturas porque no dice su etiqueta que es para cocinar. Y eso a veces vemos en los diferentes aceites que puede que diga for dressing o que diga for cooking. Así que todo depende. Si ese alimento, si ese aceite no se puede exponer a altas temperaturas, pues deja de ser, ¿verdad?, una grasa buena. Y si ese alimento se puede afectar esa composición, ¿verdad?, de la molécula de ese aceite. Y entonces pudiese convertirse en una grasa trans. Pero eso es algo que tenemos entonces que evaluar al momento de utilizar aceites y de coccionarlos. Así que, ¿verdad? Así que eso es algo que tenemos que ver en la etiqueta de nuestros productos. De todas maneras, todo producto que utilicemos siempre se recomienda tratar de, ¿verdad?, de cerrarlo, no dejar nada expuesto al ambiente. Camila pregunta, bueno, tiene licenciada, quisiera preguntarle qué riesgos adicionales tiene una persona con obesidad diagnosticada con psoriasis. En el caso de la obesidad, ¿verdad?, no solamente nos puede exacerbar los síntomas que estamos mencionando, sino que también la obesidad se ha relacionado con condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, ciertos tipos de cánceres, pues también genera procesos de inflamación en nuestras articulaciones porque tenemos quizás nuestro hueso soportando un peso que posiblemente no es para el cual estuvieron diseñados. Así que si yo tengo quizás, además de psoriasis, tengo artritis reumatoide o tengo alguna condición que afecte osteoporosis, osteopenia, que afecte, ¿verdad?, mi salud ósea, pues también el exceso de peso corporal puede exacerbarnos los síntomas que pudiésemos tener, además de predisponernos a las condiciones crónicas, como les mencioné, diabetes, alta presión, niveles de colesterol elevado, hígado graso, un sinfín, ¿verdad?, de condiciones que pueden estar relacionadas a la obesidad. Nicolás pregunta, buen día, quisiera saber si el ácido fólico es bueno para la psoriasis y en qué alimentos se pueden conseguir. Sí, principalmente, ¿verdad?, todo tipo de suplementación que estemos consumiendo o que podamos consumir a través de los alimentos lo vamos a encontrar. Lo podemos encontrar en diferentes tipos de proteínas, en diferentes tipos de cereales, en los cereales integrales lo podemos conseguir. Y de igual manera hay alimentos que pueden estar suplementados con el mismo. Esto es algo que, ¿verdad?, lo encontramos en los alimentos, así que no es que requerimos un tipo de suplementación, sino que podemos optarlo a través de los diferentes alimentos que pudiésemos, ¿verdad?, consumir en nuestra ingesta diaria. Y si es un, ¿verdad?, lo podemos utilizar y es de beneficio para nuestra condición. Carito pregunta, ¿usted recomienda una dieta libre de gluten para la mejora de lesiones en piel ocasionadas por la psoriasis? Carito, se ha identificado, ¿verdad?, que hay pacientes que pudiesen tener una mejoría, pero esto es en caso de que tengamos una sensibilidad a lo que es el gluten. Así que se haya quizás manifestado un nivel de intolerancia o de sensibilidad cuando consumimos estos alimentos, que como mencioné, el gluten es una proteína que está en los cereales, así que está en el pan, está en las pastas. Así que tenemos que evaluar si nosotros consumiéndolo nos da algún tipo de exacerbación de algún síntoma. Si no es el caso, no tendría por qué eliminarlo. Algo que, ¿verdad?, pudiésemos hacer si usted quizás está en un proceso que está modificando su alimentación y decide quizás evitarlo por un periodo de tiempo y ver cuánto le beneficia o ver cómo usted se siente, pues lo pudiese hacer de manera transitoria, pero, ¿verdad?, no podemos decir, no está establecido que eliminarlo en su totalidad es de beneficio. Eso todo va a depender de cada paciente y, ¿verdad?, y de cómo esté su salud. Es importante, ¿verdad?, que mencionemos que cuando hacemos cambios en la alimentación o cuando empezamos a hacer estas modificaciones, los resultados no se ven inmediatamente al otro día, ¿verdad? Estamos cambiando nuestros hábitos de alimentación, posiblemente los que hemos estado consumiendo por mucho tiempo. Así que vamos a ir viendo esos beneficios de manera gradual, pero es importante que seamos consistentes, ¿verdad? No es que quizás hoy
yo vaya a comer frutas y vegetales y nada frito, y quizás la próxima semana me coma todo frito. Así que es algo que es importante que tenemos que ir haciendo de manera gradual y consistente. Tengo qué medicamentos puedo tomar para la artritis psoriásica porque me duelen demasiado las articulaciones. Wilma, en ese caso, en términos de medicamentos, ¿verdad? No es mi expertise, no es mi especialidad. No soy médico especialista, así que tampoco puedo prescribir ningún tipo de tratamiento médico ni decirle cuál es mejor que otro. Así que en ese caso es bien importante que usted vaya donde su médico y consulte cuál es la mejor alternativa según su diagnóstico. Si bien importante, y como hablamos, los alimentos son terapia complementaria. Quizás nuestro médico puede darnos el mejor tratamiento, pero si no hacemos cambio en nuestra alimentación, pues ese medicamento no puede hacer su función, ¿verdad? Porque quizás ese medicamento viene a trabajar a disminuir quizás procesos inflamatorios, a disminuir síntomas, pero si mi alimentación es una totalmente inflamatoria, pues ese medicamento no puede hacer su función y los dolores van a continuar. Así que es, ¿verdad? Sí, mi recomendación principal antes de que usted vaya donde su médico y recomiende el tratamiento es hacer cambios en nuestra alimentación porque ambas cosas van de la mano. Mari pregunta, buen día. Quería preguntarle, ¿el tomate puede desencadenar brotes de psoriasis? Mari, el tomate, ¿verdad? Es un poquito controversial. El tomate se ha visto en diferentes tipos de diagnósticos. También se evalúa en artritis reumatoide como posible desencadenante de ciertos episodios. Es lo mismo, ¿verdad? Que pudiese ser con el gluten o con cualquier otro alimento. No todos los pacientes le va a causar. Puede que haya pacientes que quizás consuman tomate y sientan que le exacerban los dolores o que de momento le da algún tipo de brote, pero esto es algo que es bien, bien individual, es bien específico. Se ha hablado del tomate, se ha hablado de la berenjena, de la papa, como posibles desencadenantes de episodios, pero no es algo que podemos generalizar, sino que es bien individualizado. Al momento no tenemos más preguntas. Les doy las gracias a todos, como siempre, como todos los martes, por conectarse, por hacer sus comentarios, por hacer sus preguntas, sus sugerencias, compartir con nosotros su proceso, ¿verdad? Y cómo se sienten y todas esas dudas que ustedes pudiesen tener. Es nuestro interés el llevarle a ustedes la mejor información y que ustedes puedan tener control. ¿Verdad? Que podamos hacer esos cambios que sean de beneficio para nuestra salud. Esto es algo que trabajamos todos los profesionales, su médico, nutricionista, dietista, terapista, consejero, en fin, todos los profesionales, ¿verdad? Que estamos a cargo y que queremos lo mejor para usted. Así que les invitamos a que se sigan conectándonos todos los martes a nuestro Facebook Live. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna recomendación, algún tema en particular, no deje de decirnos en nuestras diferentes redes y nosotros pues con mucho gusto vamos a estar llevando la mejor, la información más relevante y de beneficio para usted. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.